Hoy os voy a contar por aquí mi última movida con unas gafas. Porque es que, ¿sabes lo que pasa? Que como yo voy por la vida como esta, así de esta manera, como una cabra loca, que me lo paso todo por el chirrito, así de esta manera, pues de todo me pasa. Porque voy así, de esa manera, como una cabra loca. Pues resulta... Que fuimos mi hermana y yo, a la cosa de un mes más o menos, a una casa que tenemos vieja, con un perito que habíamos contratado, que yo no había visto en mi vida, pero bueno, mmm, de esta gente que contrata que no ha visto nunca, bueno, la conocen en aquel momento y ya está, tú la contratas y ya está. Y en mi casa vieja, pues mi madre allí tenía de mierda de todos colores, porque mi madre era de las que no tiraba nada, como las de antes, ¿no? En mi casa nos hemos criado con un continuo para luego, para luego, para luego, para luego, niña, no vaya a tirar eso para luego, niña, guarda eso para luego, niña, para luego, para luego, para luego. Total, que para luego, para luego, para luego, para luego, pa luego pa me encuentro allí mmm, una gafa. Yo cuando lo vi le a mi mamá, por favor, lo que me acabo de encontrar, ¡qué tesorazo. Esto es súper mega vintage. Hombre, ya era, esto retro total. Total, que cojo la gafa, la gafa estaba en graduada, mmm, pero con un canto así de Bartolo total. Que yo no sabía que mi madre tenía tanta graduación. Que en paz descanse, ¿eh? mi madre estaba peor que yo, se gata total, que yo me las pongo, y claro, me las puse y yo, tuve que yo nada más ponía, era un mareo del copón, y se hasta los ojitos, y, y entonces al aperito que estaba allí, le digo, hombre, esa mujer tiene una autoridad, ¿no?, yo qué sé, y le digo, ay, mire usted, con las gafas así puesta y los ojo cerrado. ¿cómo me están?, seguro que me quedan súper bien, así, tal cual. Y la mujer pues decía, sí, 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 pues sí que te queda muy bien, pues sabes tú que tienes un rollo, no sé qué que me dice mi hermana, no tienes vergüenza de las conocidas, así por lo bajito, ¿no? Me dice, no tienes vergüenza de las conocidas, que a que no la conoces de nada. Digamos a ver, hermana, esta mujer, aunque sea perito, es una persona. Los peritos también tienen sentimientos y, 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 y gusto y hombre, una, y, y objetividad. Total, que digo esto que la ha da dado ya mucha envidia porque me la han encontrado yo y esta no se la doy ni yo ni a Dios. Y esto es que la he dado envidia mi hermana. Yo cogí la gafa y me la eché al bolso y le dan por culo a la marrana. Así tal cual, que me la llevo del tirón. Y más, habiendo certificado ante perito que me quedaban bien. Total, que yo he cogido la gafa y me he venido aquí a la óptica con esa que está debajo de mi casa, de mi vecino. Y llego y le digo, mira vecino, esto es lo que me he encontrado. Esto es lo más de lo más super mega vintage. No me digas que no. Mi vecino la ha escogido, que es otro experto, porque mi vecino es óptico. Y dice, pues sí, que te ha encontrado un pedazo de gafas. Aparte, que esto se lleva un montón. Digo, esto lo sabía yo. Pues yo tengo muy buena vista. para encontrar un chollo. Total que le digo, mira, bueno. Esto tienes que quitarle el pedazo de cristal que tiene de Bartolo. Porque se ve que mi madre, que es para descansar, tenía muchísima más graduación que yo. Al señor me conserve. Y digo, quítale el cristal este y me pone uno. Dice, ¿cuál te pongo? Digo, por más barato que tengas, que yo vea. Claro está. Porque yo no yo lo que quiero es mi objetivo en la vida, operarme. Que pasa que no he ganado yo dinero ahora para esto. Pero tú ponme el más barato para cuando yo me opere, pues yo revole el cristal. Así, tal cual. Y entonces me dice mi vecino, pues mira que te diga, esto le pega un cristal o más. Digo, mira, yo entiendo que tú quieras vender, pero yo ahumado, mmm, vamos, ni el salmón, porque no, porque es que esto es un dineral, que a mí me ponga cristal más barato que haya, y yo entiendo que esto le vale a un cristal ahumado, pero que yo no me lo puedo permitir, vecino, que yo no soy el risto, aunque tenga su rollo. Total, que mi vecino dice, no, dice, mira, mmm, tú coge el cristal que que te lo voy a regalar yo. Digo, vecino, que tú me vas a regalar el cristal, Digo, Dios mío, de verdad, cuánto me quiere a mí el pueblo. Es que, es que le, a mí me quiere mucho Loja, Copón. Que me lo, va a regalar, me lo va a regalar, que me lo va a regalar, que me lo va a regalar. Te lo no va a pasar bien la vida, a mí nunca me han regalado nada. Y entonces me dice: Si no, sí que te lo voy a regalar. Si tú me haces un anuncio, esto ya sí que es más grande que tú. Esto a mí me ha dado más, más ilusión que si me la regalas sin más. O sea, porque es que esto significa que yo ya soy una chica vintage televisiva, pero aparte soy una influencer del Copón, Mari, que yo ya soy influencer, que yo hago vídeos para la gente. Así que, querido vecino de Óptica Conesa, en Loja, eh, gracias por esos cristales que me has puesto, que se va a cagar la perra aquí, te voy a hacer un, un anuncio que te vas a enterar. Y gracias a mi madre por estas gafas tan vintage, con este rollaco, que no lo tiene nadie. Esto sí que es auténticamente vintage, Mari. Esto sí que es auténticamente sesentero. Que dios la tenga en el cielo de verdad, vecino. Ahí tienes tu vídeo. Te vas a cagar. Óptica con esa. Me llevo esa, 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 esa. Por dios, por dios, por dios, por dios, por dios, por dios, por dios. <coughs> oh, y ahora cómo se apaga esto. Espérate que no veo ni, pa ni apagar el vídeo. <coughs> Señor, te cegata.